¿Qué tal, amigos de Fast Track? Saben ustedes que mucha información de las carreras en esta fecha más de la Supercopa Telcel e invitados de honor. Arrancamos el programa con la estrella internacional, campeonísimo, orgullosamente mexicano, don Memo Rojas. Porque ya no eres Memito, ya eres don Memo. ¿Qué cuentas? Gracias, mi César. Un placer estar contigo en tu programa. Y bueno, contento de estar aquí apoyando a la Supercopa Telcel en un bonito fin de semana para toda la gente aficionada al automovilismo. Primero que nada, una temporada que no te ha sido nada fácil hasta ahorita, como el año pasado o antepasado. O sea, el equipo está batallando. Sí, desafortunadamente arrancamos con problemas. Tuvimos muchos cambios en el reglamento este año, particularmente un cambio de motor. Cambiamos a la planta de poder Ford. Y desafortunadamente no aguantó Daytona, las 24 de Daytona. No pudimos terminar. Y luego una falla en el clutch nos hizo abandonar Detroit. Y un accidente nos hizo abandonar la última carrera en Watkins Glen. Entonces llevamos 3 carreras no terminadas. Sin embargo, las que sí hemos terminado, hemos quedado en 2 en primer lugar y una en tercero. Entonces, has tomado los puntos de mano arriba. Entonces, exacto, ahí te tiene todavía en la pelea. ¿Cuántas te restan más? ¿5 carreras? Nos quedan como 6 carreras. Cuando terminamos, hemos terminado bien, nada más hay que terminarlas. Oye, bueno, y estos cambios de reglamento fue por la unión con las categorías y todo. Algo muy positivo, ¿no? Sí, la verdad que creo que el resultado final es bueno. La categoría está más fuerte, lo notamos en el paddock con la gente que nos está yendo a apoyar. Y bueno, todo, veo que la categoría tiene un gran futuro. Oye, y la diferencia, un chasis de carbono contra el tuyo, más pesado, todo eso, ya que van en la pelea. Es complicado, no ha sido fácil igualar las categorías. Los autos LMP2 son de fibra de carbono y más ligeros, son muy rápidos en curvas rápidas. Nosotros somos más rápidos en curvas lentas. Entonces, ahí hay pistas donde nos beneficia a nosotros y pistas donde les beneficia a ellos. ¿Y cómo ves a futuro? ¿Que ustedes compren chasis de ellos o ellos de ustedes? ¿Qué crees que pase? Híjole, ahorita el problema es que no puedes tomar una decisión porque no sé si te van a cambiar el calendario, el reglamento el día de mañana. Yo lo que creo es que para 2016 el rumor es que va a haber un chasis único y ya no vas a poder tener uno de cada uno. Chasis único, diferente a los dos que hay. O sea, para partir. Pero oye, que sea elegible para Le Mans, porque la gente de Le Mans ha estado de la mano. Va a haber una categoría nueva que pueda ser elegible. Oye, y la pregunta que te hago siempre que te entrevisto, ¿cuándo las 24 horas de Le Mans? Pues por primera vez ya se ve una luz al final del túnel. Este año a las 24 horas de Le Mans mandaron a mi jefe de equipo de Chip Ganassi a las 24 horas de Le Mans a tomar nota, a empezar a evaluar cómo está el asunto. Cuando Chip hace eso es porque ya tiene sus planes detrás de bambalinas, como dicen, y esperemos eso se convierta en poder ir a... ¿Estás de acuerdo que en Europa, en Francia, no hay targets? No. Para Chip Ganassi, pero como quiera tiene negocios allá, y Chip Ganassi pues fuera de la Fórmula 1, estar en las 24 horas de Le Mans, ¿algo que le falta palomear? Y sí, para los americanos sería muy bueno que un equipo americano vaya a poder a competir y ganar, y obviamente para nosotros como mexicanos también, ¿no? Claro. Ay, bueno, están trabajando aquí atrás de nosotros, estamos en el movimiento real de la carrera. Memo, y comprometiéndote como siempre, ¿cuándo nos vas a donar algo para el museo Racing? El día que quieras, tú dime cuándo vengan a México, nada más avísame y yo me traigo algo. Nunca estás, siempre estás en el gabacho. Avísame con tiempo y nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto algo ponemos. Conste, ya está, ya. Su papá me dijo que perdió la mayoría de las cosas y te lo creo porque son cosas. Yo sí tengo, yo les doy. Porque ya hicimos la vitrina de Raúl Pérez Gama, del Oso Proal, y de tu jefe tengo un rompevientos, cual obviamente lo valoro mucho, pero merece estar en su vitrina con todo el equipo. Claro que sí. Y tú también, ¿no? Con mucho gusto vamos a donar algo. Órale, ya está. ¿Planes para esta carrera? ¿Quieres que ganen tus compañeros de equipo Telmex? Que no los vamos a dejar los de Telcel, estamos a sacarlos nosotros. No, pues que gane el mejor, obviamente apoyo a mis compañeros de Telcel, pero sabemos que la competencia está muy fuerte y cualquiera puede ganar. Excelente, gracias Memo, te felicitamos por toda tu trayectoria y estos logros que vas, y yo sí veo que vas por el campeonato este año. Muchas gracias, César, te mando un fuerte abrazo. Seguimos, amigos, en su programa Fast Track con mucho más información para todos ustedes. Quédense con nosotros. La tercera fecha del campeonato FedEx presenta la Supercopa Telcel por Fox Sports 3 en la Catedral de Deporte Motor en México, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en el trazado de 4 kilómetros de longitud. El subcampeón 2013 Martín Fuentes comienza dominando la tanda de calificación con un tiempo de 1 minuto 29 segundos .984 milésimas.
pero a la hora de la revisión técnica detectan que se pasó en los caballos de fuerza y torque y fue penalizado, así como también al venezolano Nelson Canache Jr., quien había logrado el tercer mejor tiempo. Michel y su equipo Alce Motorsport, antes llamado HTM Motorsport, quienes han tenido algunos problemas de potencia de motor en las dos primeras fechas. Su equipo hizo modificaciones, pero se pasaba en la potencia. Después de probar con varios motores y distintos mapas en la computadora, lograron un rendimiento óptimo. Un test de 15 días antes de la carrera les sirvió para mejorar en la curva peraltada y en las curvas lentas donde se tenía un poco de understeer. La solución de estos dos problemas serían decisivo para esta fecha, en donde el autódromo de los hermanos Rodríguez es un circuito que marca las diferencias entre un piloto profesional y un amateur. En la división de las motos, la Mex Bike, el joven internacional Jair Sánchez aplastó los tiempos en la tanda de calificación entre los 31 pilotos inscritos. Aunque hubo muchos problemas con los chips de cronometraje que a muchos pilotos no detectó tiempo, entre ellos al líder de la Mex Bike, el multicampeón nacional Naum Álvarez, que junto a los hermanos Escobedo llegaban como los favoritos para la victoria. Fast Track, mi nombre es Eric Jair Sánchez Macías. Les comento, estuvimos muy fuertes en la clasificación. Mi mejor resultado fue de 1:27.8. Un muy buen ritmo tuvimos en la tanda de la clasificación. Los más rápidos, gracias a Dios, terminamos muy bien. La moto se comportó muy bien. Conseguimos el setting en la segunda práctica para tener el mejor resultado posible en la clasificación. Utilizamos llantas soft para poder bajar el tiempo que tuvimos en la segunda tanda, que fue de 1:28 altos. El domingo por la mañana se rompió una tubería inundando algunas curvas del trazado. Teniendo que cancelar el circuito de 4 kilómetros, la organización optó por correr el óvalo en sentido de las manecillas del reloj Alexander Christie. Con una chicana previo a la primera curva, Toño Pérez arrancó la competencia desde el primer lugar, seguido de Eduardo Guetters, quien regresa al campeonato desde la final del 2012, y de Michel Jordan Jr., quien viene con una sed de triunfo insaciable. A la hora de la arrancada, César Tiberio Jiménez se le zafó un chupón que conecta a la computadora, rezagándose demasiado. Toño Pérez dominó la carrera de punta a punta, seguido de Michel Jordan Jr., quien partió tercero, mientras que Martín Fuentes, haciendo una carrera inteligente, finalizó tercero. Eduardo Guetters no pierde ritmo y tenacidad, finalizando cuarto, mientras que Nelson Canache Jr., desde el último lugar en la arrancada en el puesto número 16, remontó hasta el quinto lugar. Una carrera por demás accidentada en la zona de la chicana, en donde muchos tuvieron percances. El más espectacular, protagonizado por el venezolano Nelson Canache. We'll be right back.
tal, amigos de Fast Track? Una entrevista más para ustedes aquí desde el Autónomo Hermano Rodríguez en las últimas carreras del trazo original. Martín, un honor tenerte con nosotros. Ya eres un piloto internacional y vuelves a México. No, gracias por la invitación, mi querido amigo. Sí, contento de estar aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Siempre es un orgullo correr en nuestro autódromo, en mi casa, en algo que aquí estuvo la Fórmula 1. Y bueno, como tú sabes, todo piloto quiere correr aquí y bueno, andamos aquí haciendo el show. Oye, pero rápido, yo quiero saber de Estados Unidos, porque en México te fuiste como subcampeón, buenos logros, buenos triunfos. ¿Qué te da por correr allá? ¿Qué onda? Mira, correr en Estados Unidos es algo que siempre había querido, ya lo había hecho años anteriores, había corrido una carrera aislada. Estar corriendo en Estados Unidos en el nivel de lo que es la United Sports Car Championship de IMSA, son pilotos de talla internacional, son autódromos muy rápidos, son autódromos Daytona, Watkins Glen, el promedio de velocidad son 150 millas por hora, 300 kilómetros por hora, son algo que, bueno, aquí en México no lo vemos, tenemos autódromos rápidos, pero no tanto como allá en Estados Unidos. Ahora, pero vaya, una cosa te llevó a la otra, el querer correr más rápido, andar mejor, pero pues fue de repente el gusanito, nos vamos. La pregunta aquí es, ¿te vas a quedar en Estados Unidos a hacer carrera? Digo, no estás tan joven, no, sin ofenderte, no tienes 19 años. Soy un niñito. No, buen plan, o sea, no estás como Esteban o X piloto. Entonces, ¿cuál es tu idea en el extranjero? Mira, nosotros íbamos a correr únicamente las de Endurance, que son 4 carreras del campeonato. Sería Daytona, Sebring, Watkins Glen y Petit Le Mans. Pero nos fue muy bien en las primeras 2. El equipo consiguió un patrocinio. Nos echaron la mano y estamos corriendo todo el año. Y el próximo año nos gustaría quedarnos, obviamente. La categoría tiene todavía para dónde crecer. Y estamos haciendo nuestros pininos allá. Vamos en tercer lugar del campeonato y ojalá y podamos pelear por ese primer lugar que queremos. ¿Y qué dice mi comadre ahora que corres allá? ¿Está feliz porque está viajando? Sí, está feliz, pero ahorita como sabes que viene mi princesa, Dios quiera, la semana que entra está con nosotros ya Carolina. No ha podido viajar las últimas carreras, o sea que... ¿Cómo? ¿Otra niña? Otra niña. Uy, ¿y puro foul? Oye, Dios no manda donde no se necesita. Bueno, ok. Ahora, totalmente en prototipos, pero no sé por qué me un run run, estuve en una carrera de Champ Car hace poco y tu nombre salió a relucir. Dije, bueno, nomás que no va a caber en el Fórmula, estás muy alto. Sí, no, acuérdate que lo de Fórmula siempre me complicó por la altura. Cuando corríamos Fórmula 2000 me complicaba, Fórmula Renault también. Cuando corríamos en todo lo que era la BART, era muy complicado porque soy muy alto. Y no por lo ancho, sino por lo alto. Lo alto es lo que me causa problema. Y en prototipo no, en prototipo la verdad me acoplo muy bien. Oye, bueno, y futureando, Daytona pues ya la vas a correr 24 horas, ya la corriste el año pasado. Le Mans, el sueño de todos. Sí, voy a correr la Petit Le Mans en Atlanta. No, Le Mans. Le Mans el próximo año, el equipo ya la corrió, el equipo fue campeón en el 2012. Mi equipo con el que estoy corriendo. Hay un plan de correrlo, pero obviamente estamos esperando que los patrocinadores también se pongan guapos, porque si no, mi querido César, ya sabes. Sí, porque esa carrera vale lo de una temporada, ¿no? Sí, la carrera es muy cara, porque tienes que llevarte los autos hacia allá, el equipo, es algo complicado, pero bueno. Oye, ahora también sé por el otro lado que han hablado muy bien de ti, están contentos, impresionados con el manejo, la calidad, o sea, otro mexicano llega y demuestra que no estamos tan güeyones. Tratamos de hacer lo que podemos, César, gracias por las porras. No está fácil, claro. No está fácil. Yo salté de 300 caballos a 500 y de 4 cilindros a 8. Me costó trabajo acoplarme, pero empecé en un autódromo muy sencillo que es Daytona. Okay. Y ahí se acomodaron las cosas. Bueno, pues gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Fast Track. Lo último que quieras agregar, ¿dónde la gente te puede seguir? Ya saben, la página de internet martinfuentes.mx, en Twitter mft07. Y ya saben, ahí con mi querido César estamos ahí apoyando. La organización de la Mex Bike, encabezada por Pepe Picasso, y los pilotos decidieron que la carrera fuera solo de exhibición, debido al alto riesgo y falta de adherencia en las curvas del óvalo y la cercanía de los muros a la pista. Todos los pilotos que calificaron tendrían 10 puntos y los pilotos de la Mex Bike darían espectáculo en una carrera de exhibición a los más de 13.000 espectadores que llenaron las gradas del Coloso de Iztacalco. Hasta la carrera de Pachuca el próximo 27 de julio,
la cuarta fecha del campeonato, se podrá saber si continúa la racha invicta de Nahum o los hermanos Escobedo o el equipo Pulsar Racing Team le arrebatan el triunfo. Para la carrera 2 de la Mexican Touring Car Championship, la parrilla se invertía entre los 8 primeros lugares de la carrera 1, pero la competencia iba a cambiar radicalmente por la presencia de la lluvia. Nelson de inmediato ataca a Juan Carlos Bolaños Jr., Mauricio Uribe y Franco Zanella por el primer lugar. Pero antes un duelo a muerte con Eduardo Guetters cuando empezaron a caer las primeras gotas en la primera parte de la competencia. Uno de los primeros en entrar al cambio de neumáticos fue Franco Zanella. Marcos Santibáñez aprovecha y pelea el segundo puesto con Guetters. La lluvia complicaba el manejo. Si no, pregúntele a Eduardo de León, quien se impactó aproximadamente a 165 km por hora, teniendo serios daños en su auto en toda la suspensión trasera. Después de la entrada a pits del experimentado César Tiberio Jiménez, toda la parvada entró al cambio de neumáticos, siendo Michel Jourdain el primero en salir, seguido de Guetters, Zanella Jr. y Toño Pérez. Nelson tuvo una falla en una bobina que lo rezagó al puesto 11 después de su entrada a pits. Michel Jourdain gana la carrera 2 gracias a su equipo mecánico por su experiencia en carreras de resistencia, ya que están acostumbrados a hacer muchos cambios de neumáticos y cuando hubo que hacer esto en la carrera, el equipo estaba muy bien preparado. Esto fue clave para la victoria y también el test que tuvieron para tener la potencia y el torque, los cuales son elementales. Toño presionó a Michel en la parte final de la carrera, teniéndose que conformar con el segundo puesto, pero gracias a la victoria en la primera carrera y segundo en la segunda batería, encabeza la clasificación general. La comunicación entre el jefe de equipo y su piloto a la hora de la entrada de pits es crucial. Por esta falta de comunicación y coordinación fue que Santiago Krill, cuando entró al cambio de neumáticos, estaba Michel también con el cambio. Esto hizo que Krill esperara cerca de 30 segundos y no pudiera pelear por el podio de vencedores. Igual pasó con el equipo Z-Motos Autoforum Prendamex, con Zanella Jr. y el señor Zanella. Este último tuvo que esperar para el cambio de neumáticos. Santos Jr. rompió un ring y el cambio de neumáticos fue difícil para todo el equipo de mecánicos. Al estar atendiendo casi a la vez a tres autos, aún así Santos Jr. logró el cuarto lugar. El equipo Alce logró la vuelta más rápida en la carrera 1 a mandos de su piloto Martín Fuentes con un tiempo de 37 segundos.819 milésimas, mientras que en la carrera 2 Eduardo Guetters del Firquera Racing Team fue el más veloz con un tiempo de 39 segundos.374, considerando que bueno, estuvieron rodando bajo la lluvia. Toño Pérez contabiliza 487 unidades, Michel Jourdain 481, Nelson Canache, Eduardo de León y Franco Zanella cierran el top 5 en el estado del campeonato. La próxima carrera, este fin de semana, el 27 de julio en el Autódromo Moisés Solana en Pachuca, Hidalgo. Bueno amigos, ya nos vamos desde su programa Fast Track, gracias por estar con nosotros en esta edición que pues fue una carrera más, tercera fecha, Supercopa SEAT Telcel, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, de las últimas carreras, fíjense bien, en este autódromo, en el antiguo trazado que se corre desde los 60s, pues ya se va a cambiar todo, se va a cerrar para renovarse, para recibir la Fórmula 1 el próximo año. Estamos muy contentos de pues una fecha más, gracias a Dios, terminar sanos y salvos, pero pues desgraciadamente hoy Orangino, Alexander Christie, no corrió con buena suerte, primera carrera un problema con el chip que conecta la computadora, que es la que pues regula la carburación del carro, lo arreglaron, perdí 3-4 vueltas y ni qué decir, salí atrás, y en la segunda carrera llueve, nos metemos a los pits, un problema también con los gatos hidráulicos y pues vaya, no hay excusas, no nos fue bien, simplemente, no sé, nos levantamos con el pie equivocado, pero seguimos trabajando muy fuerte el equipo, como le decía Alexander Christie, Orangino, vamos a dar pelea en cada una de las carreras porque tenemos que seguir ganando, y pues felicidades a los ganadores de cada categoría, de las motos, de la Fórmula 1800, el espectáculo de Motpaca, no se diga, en esta categoría estelar también, y pues todo fue de primer nivel, como saben ustedes. Estoy muy agradecido pues haber entrevistado ni más ni menos a dos pilotos internacionales, Memo Rojas, a Martín también, y pues un programa que buscamos siempre sea de primer nivel, gracias a nuestro señor productor que siempre pone gorro y me anda correteando por todos los pits, pero cuando pasó una güera que era artista muy guapa, que corrió en la carrera de celebridades, nunca
lo encontré. Y yo quería entrevistar a la chava guapa, pero bueno, ya no depende de mí. Acuérdense bien que nos pueden seguir por Facebook, César Tiberio Jiménez. Sale mi casco, estoy de espalda porque hay tres Facebook. Dos nos sirven, el que sirve es el que traigo el casco puesto de espaldas. Ahí contesto sus preguntas. Y en la página tibero44.com, cómo ser piloto, dónde quiero correr, dónde compro un carro, qué categoría me conviene. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. Igual para que tengan un souvenir de estos de los que traemos dentro del equipo Alexander Christie Orangino. Me despido para ustedes. Siguiente carrera en Pachuca. Nos vemos. Estamos en contacto, amigos. Quédense con su programa Fast Track.